Bienvenidos a Superestrellas de la Lucha TV y ya vamos por el episodio 7. Bueno, señoras y señores, no se olviden, dentro de una semana, Jorge Lucero, Roman Sakunai, ambos se enfrentan por el título de la Federación Argentina de la Lucha. Y bueno, ya con la notificación dada, que comience la acción, porque ahora viene Shaman versus el nuevo debutante y el último que presentaremos por ahora, Adriel. Todo comienza ahora. Y aquí entra el primer participante. Él es Shaman. Ingresa al cuadrilátero y con el público que ya lo abucha. Pero aquí viene, señores, el nuevo debutante. Él es Adriel. Y sí, señores, está emocionado. Entra al ring emocionado, feliz. Su primera lucha comienza ahora. Adriel, que está emocionado, y Shaman, que está con la furia de haber perdido la lucha contra Roman. Oh, ya el típico movimiento de un villano, el falso estrecho de mano. Adriel con la sonrisa, no le importa, empieza el enganche. La fuerza de ambos se pone a prueba en este inicio de lucha. Shaman, que ya toma del brazo a Adriel. Doble, oh, lo más, da media vuelta. Pero Adriel no se da por vencido y se levanta enseguida ya. De vuelta con el llaveteo, lo lanza al suelo. Ahora en la sumisión está encerrado Shaman. El debutante ya está dejando su huella en este ring. Se levanta Shaman haciendo fuerza. Adriel, que lucha, revierte, pasa por su espalda. ¡Qué llave en la pierna que le hizo! Muy buena toma. Adriel tratando de llegar a las cuerdas. Hace fuerza. Ahora Shaman pasa a hacerle sumisión al cuello. Y pide al público que lo aclame. Y el público lo odia. Lo odia Shaman. Adriel no se da por vencido. Esta es su primera lucha, por lo que va a dar su 100%. Lo lleva hacia las cuerdas. Se lo saca de encima. Salta por arriba. Salta nuevamente. ¡Oh! Patada perfecta al pecho. Y el público está adorando al nuevo debutante. Va por la cuenta. Uno. Se lo saca de encima. Todavía es muy pronto para terminar la lucha, Adriel. No olvidemos que Shaman terminó contra Roman y... ¡Oh! ¡Suplex! ¡Suplex enseguida! Shaman ha recobrado fuerzas. El público abuchea. Como decía, no olvidemos que Shaman venció a dos hombres al mismo tiempo en una triple amenaza. Lo da media vuelta. ¡Oh! ¡Rompe espaldas! ¡Qué dolor! Y lo sostiene. Adriel está en agonía pura. El árbitro le pregunta si se rinde. Adriel dice que no. Lo lanza al suelo. Como si fuese una muñeca de trapo. Oh, sabemos lo que viene. Ya sabemos lo que viene. Shaman llamando las fuerzas de los dioses. Codazo. Pero esto no termina acá. Machetazo con la pierna. Adriel está fuera. Shaman adora que el público lo abuchee. A él no le importa lo que ellos digan. Lo levanta ahora Adriel. Lo lleva hacia la esquina. Hacia el estómago. Una y otra golpe. El árbitro que lo detiene. Ya sabemos cómo son las reglas. Está en zona segura. No se le puede atacar más de 5 segundos. Y... ¡Oh! ¡Miren ese lazo con giro de parte de Shaman! Dice, esto está terminado. Cuenta con una sola mano, pero Adriel escapa la cuenta en dos. Lo levanta. Adriel está en muchos problemas. Ha recibido golpe tras golpe tras golpe, pero sigue en pie. ¡Miren! Salta por encima, va por las cuerdas, lo esquiva. ¡Oh! ¡Con las cuentas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, por poquito! Muy bien, Adriel. Ha recobrado sus fuerzas también. ¡Vamos! Ahora lo lleva hacia las cuerdas. Shaman revierte. ¡Miren ese salto tijera que hace! ¡Increíble! El público asombrado. Adriel levanta a Shaman. Busca terminar con esto. ¡Un slam perfecto! Parece que no termina, parece que no termina. ¡Doble patada al pecho! Viene la cuenta y uno, dos... ¡No! Shaman todavía... Y Adriel diciendo que se apura el referee con las cuentas, pero la cuenta efectivamente termina en dos. La lucha continúa. Adriel tiene que buscar una forma o un truco bajo su manga para lograr vencer. Shaman de vuelta arriba, montada y... ¡Oh! Shaman está en problemas, señores. Está perfecto para un movimiento. La pregunta es, ¿qué hará Adriel ahora? ¿Cómo hará para terminar contra Shaman? ¿Cómo hará para terminar esta lucha? Corre hacia él. ¡Oh, no, Shaman! ¡Shaman, que lo tiene! ¡Lo levanta y... ¡Uh! ¡Cae de espalda, Adriel! Y Shaman, ambos en el suelo. El árbitro que comienza la cuenta. La cuenta en 3. Y los oponentes siguen en el suelo. Cuenta en 6. Y Shaman, mírenlo. Está furioso. Está furioso de que esto no termine más. Pero él va a buscar el final. Lo está llevando cerca de la esquina. Me parece que... lo pisa. Le está castigando la pierna. Miren esto. Adriel en agonía. Ya no da más, Adriel. El debutante lo ha dado todo, pero creo que se acerca el final. Shaman se levanta por encima de todo, por arriba del mundo. Sí, señores, se viene un final muy doloroso para Adriel. Y conecta. Uno, dos. ¡No! Adriel zafó. Adriel se fue de la cuenta. ¿Cómo? No puedo creerlo. Con el final explosivo de Shaman desde arriba. Pero Adriel escapa la cuenta en 2. Esto sin lugar a dudas es un milagro. No puede creer Shaman, ni cuenta de huevo. Pero Adriel escapa otra vez en 2. 1, 2 y otra vez escapa. Shaman no lo puede creer, está furioso. Está furioso. Y yo tampoco lo puedo creer. Fue un milagro lo que vimos, señores. Sin lugar a dudas, solamente se lo puede escribir como un milagro. Shaman lo tira hacia una cuerda. ¡Mírenlo, Adriel! ¡Mírenlo, Adriel! ¡Por Dios! Adriel, ¿de dónde está sacando sus fuerzas? ¡No puede ser! Parece que busca él terminar con esto ahora. Increíble ese movimiento que hizo. Y ahora es Adriel quien está por arriba de todo. El público dándole fuerzas con su hinchada. ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres, señores! El debutante Adriel venció. El debutante venció a Shaman, uno de los más fuertes de la superestrella de la lucha. ¡Increíble! ¡Increíble, señores! El hombre del milagro ha ganado. Sin lugar a dudas me dejó con la boca abierta. Merece todos los aplausos el nuevo debutante. Fue increíble. Pero bueno, señores, normalmente daría la despedida, el cierre de este episodio. Pero vengo con noticias sorpresas. Para los que nos siguieron en Instagram saben que teníamos esta noticia. Damas y caballeros, en mayo tenemos Tierra de Guerreros. Hemos vuelto con los shows en vivo. Está en la descripción todo fecha, horario, lugar, Tierra de Guerreros, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, señoras y señores, muchas gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.